Vamos a doña, ¿cuál es su nombre? Maricela. Doña Maricela, mi vecinita. Ella es la que a veces me hace favor de lavar mi ropa, pero mis boxes a ver dónde los dejé tirados. ¡Mira, huevos! Se le va a quemar los huevos. No, es que no a la ranchera los queremos hacer, pero como que ya no sabe usted. ¿Y para qué? ¿Para qué las necesita Natura entonces? Ah, ¿esos son tuyos? No, es de ranchera, no me vengo de fregado. Sí. Eso que es. Creo que es su trapo. Con razón, te mandó le debo la miércoles. Bueno, todo lo que está. Eso le iba a pedir porque no me. Alguien que me agarre ese pantalón, por eso es que le llevo ganas. ¿Ah? ¿Ganas? ¿Te llevo ganas? Acá va. Está leyendo, pues. Ah, bueno. Te llevo ganas de estar leyendo. O sea, que se diga el hombre. ¿Tiene un hacha aquí? ¿Un hacha? Oh, por la cara. ¿Ve? Hola. ¿Ve que masacre, va? ¿No? Masacre, va. ¿Cómo vas a hacerlo vos a la ranchera? Después le vas a soltar el. La verdad que ni sé qué es la idea de ella, vos, pero. Ella dice que es así, ¿no? Ella dijo que iba a ser los rancheros. ¿Y con la que sabes ella, vos? No puedo decir nada. No callaste, no digas nada. Pero, ahí van a decir las personas no cómo, nada, cómo es que ella cocina. Pero ahorita no está haciendo nada. Pues, doña, ¿cuál es el nombre, doña? Y se te olvidó. Maricela nos ayuda ahí. Sí, por favor. Ella terminó haciéndolos porque. Ella nos presta todo para que lo haga ella, pero al final va a terminar ella haciéndolo. Sí. Porque ella no puede. Corazón lo dejó en Lea, dice. Así dijo Miguel. Así dijo Miguel, vamos. Así dijo Miguel. Pero no se tiró los huevos. Que veras, que para qué puede cocinar a la mujer y esa mujer no puede cocinar. Ah. ¿No te dijo Leo, pues? Sí, dijo Leo. Sí, dijo Leo. ¡Hala! Susi. A vos te la tiré a la chaza, vas a ver. Yo no era a mí. Yo no, a los dos. Ahora váyanse para allá, déjenme aquí solito. Va a ser la de Fatality. ¿Cómo se llama el hijo de ella? Maricela. Ah, doña Maricela. Bueno, doña Maricela me estaba comentando de que. Bueno, yo, digamos, vivo aquí a la parva. Gato aquí vive yo y aquí vive ella, ¿vale? Ajá. Entonces el día de ayer su niño casi sí estuvo toda la noche llorando. Solo llorando, va 2 noches está llorando. 2 noches pasa llorando. Sí. 2 noches está llorando. La fiebre que tiene, no se le quita. Tiene fiebre. Mi ojo me dice, ya voy a comprar un huevo, ahorita lo hacemos. Es que es el virus que anda. El pero no lo han inyectado. No, ahorita no. Solo así hace terminofén, pero viene después de salud. Se pero no le ha hecho. Ajá, mira, ay Dios, mujer, mire. De aplaudir. Más fuerte. Alaba, No, hombre, la Susi puede, lo único que. Ahorita la están chiviando. La están chiviando ustedes por eso. Son mentiras. Digo, yo puedo chivear. Son mentiras, Susi, no te vayas a enojar. Es que ellos son así de chingones. Y la queso. A mí me pone la que quiere, pues, y la que no, cri-crica. No, porque es el día del padre. Así diles. La que quiere, pues, y la que no, cri-crica. Cri-crica. Pues sí, en lo que estaban bien. Ah, no, doña Mónica. Hola, ah, Maricela. No, doña Maricela, pues me estaba comentando desde que. Ahí está, puedes enfocar ahí un ratito. Ahí está. ¿Qué lees el niño? Se chivea. No, enfocarlo un poquito mejor. Ahí está. Entonces estaba diciendo a Maricela, pues de que ella me estaba comentando que, pues. Ahí sí de que.
por los escasos recursos que ellos tienen, no la han podido llevar con el doctor, ¿va? Uh-huh. Entonces, diga usted, doña Marisela, porque a mí no me cree la gente. Pues ahorita no, más que todo, pues ya no tengo como facilidad de sacar los niños a un doctor, porque ahorita lo tengo tres malas, lo tengo. La primera, tengo el patojo grande, pero gracias a Dios que así, con medicina de vitaminofén que le estaba dando, ya está quitando, ¿ya? Ahorita el varoncito, ahorita las nenas están enfermas ya. ¿Todos? Todos están. Ay, no. ¿Y cuántos tienen? Son cuatro. Son cuatro los suyos. Sí. Dos varoncitos y dos. Uh-huh. Pero el primero se llama Edras, ¿verdad? Sí, Edras. Edras. Uh-huh. Y ya pasó por eso, ya. Ya, ya están. Ahorita son los tres que tengo ahorita mal. Los más pequeñitos. Sí. Entonces, por eso. El que está sufriendo más es el más pequeñito, el que acabo de enfocar. Ajá, eso era que solo llorando pasa ahí en la noche. Hay veces a mí me pena, me da porque está llorando, desde tiempo como. No le baja la fiebre, entonces sí, debe ser por eso. No, a mí no me quita el sueño, simplemente me dormí a las 2 de la mañana. A él siempre se duerme a esa hora, no se preocupe que le quita el sueño. Sí, entonces por eso. Tenga la encima. Le dije yo a Miguel que me hiciera el favor de tomar un video, tal vez a la persona que no mire ese video, tal vez el Dios le va a tocar el corazón. De mandarle. Mira la necesidad que tiene, ¿no? Sí. Sí, porque la verdad hoy en día, además ahorita en las lluvias no da como para salir a trabajar o algo por eso. Bueno, sí va, pero se cortan mal las oportunidades, ¿no? Entonces ahorita está como. Pues ahorita la lluvia que está, bueno, mi esposo no. Suspendieron el trabajo, ¿no? Ya, vieron. Y en un día, que dos días que se van, se le baja mucho. Sí. El sueldo, entonces, no van a la misma. Ya no, no sé, exacto. ¿En Río también? Con la gente. No, trabajo vaya. Pero, ¿qué va a trabajar una persona bajo la lluvia? ¿No se puede? No, se puede. Exactamente, no me refiero. Después de esto, sí, porque hay que ir a cambiar, hay que hacer eso. Se escasean los trabajos hoy en día que está lloviendo, entonces ya después de la lluvia, sí. Entonces, como él, pues, no es porque no quisiera ir a trabajar, se pasa por la lluvia, no ha ido. Entonces, como digo, está bien todos nosotros, sí, pero tenemos nuestros hijos, están malos. Sí, entonces, ¿qué le preocupa a usted? Sí, eso es obvio por mi hijo. Una madre por mis hijos. ¿Cómo no se preocupa? Una madre por mis hijos. Hasta las clases suspendieron. Sí, todas las clases suspendieron. Por el agua. Ajá, suspendieron las clases. Sí, para los que no se conocían, doña Marisela es la que me a veces ella me dice, mire Miguel, pues. Yo le lavo su ropa, no pague mucho por ella, ella me echa la mano, pero yo le echo la mano, no me cobra ella mucho por mi lavada. Y, o sea, nos ayudamos así, pues, va, nos ayudamos, ella me lava mi ropa y quemado. La que yo hago, pues, la de don Alfonso y la de usted, y la que yo gano, y eso estoy dando de usted. Así es como se ayuda a usted también, sí, pero no alcanza. No alcanza. Bueno, pues, están estudiando y me piden bastantes cosas. Más celebra. Más celebra porque está estudiando. Más celebra, como ya está en segundo básico. Oye. Sí. O sea, que ella trae, o sea, ella, ¿qué tiempo está aquí, va? Entonces. Sí, ya tengo ya 8 años. ¿8 años? Sí, pues ya es una persona. La verdad que yo no estoy pagando cuarto, pero sí estoy pagando luz bastante. ¿Luz? Sí, 400, 350 lleva la luz. Así me sale igual que estoy pagando cuarto. Sí. Y a mí no me sale también, porque como tenemos nuestros hijos, entonces no nos sale para comprar un pedacito de terreno para vivir o nada, y entonces él quisiera tenerlo, pues, para comprar, pero no le sale porque estamos pagando luz y tenemos los niños estudiando, entonces ahí no, como ahí, pues, entre tanto le piden ahí en la escuela, entonces no nos sale para comprarnos un pedazo de terreno. Pues ahí a ver si las personas que están viendo este video se. Fíjate que así como doña Marisela, bueno, se me ocurre, doña Marisela, pues por todo lo que ha pasado ahorita, creo que sería, digamos, muy difícil que la apoyen. Yo soy sincero. Pero digamos, si ella quiere, digamos, seguir saliendo del video,
y por medio de que la sea conocer a la persona, porque como yo no la conozco como usted, ¿verdad? Si usted quiere seguir, digamos, en los videos y todo, pues mostrar que no, cómo trabaja ella, pues está bien, va. Y de que ella, pues, aquí estaba. Y sí, ella me comentó tempranito, ¿va? Que yo le pregunté, va, ¿qué tienes un niño? Le dije, porque si no, no dejó dormir. O sea, no dejó dormir. Bueno. No, ya va, ya 2 noches. Que no se duerme, está muy mal. No, y con los, pero no se la ha subido mucho la fiebre. Bien, en la cabecita, yo le echaba alcohol, aquí todo le estaba echando. Poquito se le quita y después vuelve otra vez. Y le vuelve más fuerte, sí. Supongo. Y con la fiebre no deja dormir. No deja dormir. No. Ay. Pues no, bueno, ahí sí que le queda apoyada doña Maricela, pues muchas gracias. Y tenía razón, León, que se lo hubo tomado para acá. ¿Cómo me la sacaba toda ahí? No dijeron cuando mucha mujer te hicieron. No, mujer, no. Mentira, pero el hambre. Yo me lo voy a comer. Yo también, porque. ¿Y todavía faltan los frijoles? Ya voy. Mira, esto es mi comida día del padre. Cholo. ¿Y cómo le va a hacer la? Yo pensé que ella iba a hacer la salsa así. Yo lo hubiera hecho mejor. Yo pensé que la iba a echar la salsa así y iba a echar los deditos. Yo también. ¿Cómo así? Así que huevos a la ranchera se le echa la salsa. Yo pensé que eran huevos revueltos los huevos a la ranchera. No, huevos a la ranchera no es así. No. No, no se echa eso. ¿Cómo primero se hace el huevo, echar un plato y después se va la salsa. Ajá. Sí. ¿Y cómo se hace la salsa? Pues enséñanos, ¿por qué? Usted no va a hacer huevos a la cosa. Sí, ella no va a poder. Aquí se ve la salsa que usted va. Pero huele rico. Huele rico, ¿verdad? Dejen de estar criticando a la pobre Cecilia porque le hizo la comida, así que no digan nada de que no le salió bien. Vaya pues.